Este programa llega a ustedes gracias a Future Star Baseball Academy, la academia que forma grandes ligas. Bienvenidos a su programa Hoy en el Béisbol, un programa producido por Barquisimeto Lo Tiene, que llega a ustedes gracias a la señal televisiva de Guaro TV y Chivacoa TV Internacional. Mi nombre es Carlos Barrientos y desde aquí, el estadio de Future Star, la academia que forma grandes ligas, traemos un programa muy especial. Acompáñenos, yo me quedo aquí agarrando fly un ratico. Como José Siri en el firme la creo. Desde chamaquito como Juan Soto bateo. No te azares, dale relajado, métete en conteo. Si ves que Acuña Junior con este porque se aproxima un perreo. Béisbol y dembow en la vuelta. Modo cabra hasta que la misión esté casi resuelta. Béisbol y dembow en la vuelta. Andamos flow de pelotero, fresco como menta. Flow de pelotero, tero, 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 tero. Flow de pelotero, tero, 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 tero. Y en esta oportunidad tenemos un invitado súper especial. Otro pelotero súper querido por los Cardenales de Lara. Tenemos al gran Gorkis Hernández. Bienvenido, Gorkis. Gracias, hermano. Cuéntanos, vamos a empezar esta entrevista con mucha gente que quiere conocer un poco sobre Gorkis Hernández. Háblanos sobre tus inicios en el béisbol. Mira, primero que todo, pues darle las gracias primeramente pues a ustedes y a toda la fanaticada del béisbol profesional y después de Cardenales. Contento, ¿no? Primeramente, pues tengo que agradecerle mucho a Dios por muchas cosas que han pasado en mi carrera. Empecé desde muy chiquito, a 9 años, a jugar béisbol. Me inicié en el pueblo del Tejero, Maturín. Ahí estuve dando mis primeros pasos. Y bueno, después me mudé a Puerto La Cruz, ya con otro propósito, que es, bueno, era firmar al béisbol profesional. Gracias a Dios, pues, estuve en la academia de Jonathan Melián. Y gracias a Dios, pues, tuve el privilegio de firmar al profesional y, pues, estar aquí todavía como pelotero activo y dando lo mejor de mí. ¿Qué te motivó a jugar béisbol? ¿Qué hizo que Gorkis Hernández decidiera jugar pelota? Mira, siempre me gustó el béisbol, ¿no? Yo creo que, pues, siempre desde muy pequeño me la pasaba viendo los juegos en el profesional, en la televisión. Yo creo que, pues, eso me inspiró mucho más. Había peloteros que, pues, sobresalían, en el caso de Bob Abreu, Edgardo Alfonso, Melvin Mora, el mismo Henry Blanco. Yo creo que, pues, peloteros que te dieron o dieron muchas cosas de qué hablar y muchas cosas en el terreno que me motivaron a jugar este deporte y tratar de, pues, de cumplir mi sueño, que era llegar a Grandes Ligas, y gracias a Dios, pues, se cumplió. La fanaticada siempre los ve ustedes en el estadio ya jugando, pero no tienen ni idea de lo que batalla, lo que se esfuerza un pelotero para estar ahí. Cuéntanos, ¿para Gorkis Hernández fue fácil? Este deporte no es fácil. Este deporte no te voy a decir que te van a venir las cosas así por así. Yo creo que, pues, tienes que trabajar mucha disciplina, mucho empeño en lo que estás haciendo, mucho trabajo. Tienes que dedicar prácticamente toda tu vida en este deporte. No es fácil pararse en el home plate y tratar de darle a una recta 95 millas. Sí. Los viajes, el tratar de comer bien, el tratar de descansar bien para estar listo para el día siguiente, no es fácil. La pelota no es fácil. Yo creo que, pues, de esto uno vive, de esto uno come. Gracias a Dios, pues, la familia está siempre ahí apoyándote. Gracias a Dios tengo, pues, una excelente mujer que siempre anda conmigo para arriba y para abajo. Y yo creo que, pues, ese apoyo creo que es bastante incondicional para mí y para cualquier pelotero. Después del esfuerzo, la dedicación, las horas de entrenamiento y el sacrificio, ¿qué se siente firmar? Wow, ese es el sueño de todo pelotero, ¿no? Firmar al béisbol profesional. Después que firmas, tratar de subir lo más rápido posible para llegar al nivel más grande, que es el mejor béisbol del mundo, que es la Grandes Ligas, ¿no? Yo creo que, pues, para cualquier pelotero que firma, es el privilegio que uno quiere, es llegar a Grandes Ligas y jugar en esos estadios que obviamente todo el mundo, todos los peloteros sueñan jugar ahí, ¿no? Yo creo que, pues, gracias a Dios me dio la oportunidad de estar 5 años en las Grandes Ligas y
y jugar con peloteros que obviamente fueron superestrellas y todavía están jugando, hay muchos que están jugando que son superestrellas, y creo que de cada quien tú aprendes un poquito y trata de dar lo mejor de ti mismo para así ayudar al equipo a ganar. Esa era la pregunta que venía después, le iba a preguntar qué se siente llegar a Grandes Ligas. Esa emoción, esa alegría que sientes cuando firmas, ¿es igual a cuando llegas a Grandes Ligas? No, totalmente diferente. El firmar es el principio de tu carrera. El llegar a Grandes Ligas es el sueño que te propusiste desde que mucho antes de firmar, desde que empezaste desde que empiezas a jugar pelota, ¿no? Yo creo que mi sueño siempre ha sido dar lo mejor de mí, trabajar todos los días. Yo creo que pues mi persona desde que empezó a los 9 años, cuando yo empecé a jugar béisbol, mi sueño era firmar y mi otro sueño era llegar a Grandes Ligas, y gracias a Dios cumplir los dos. Gracias a Dios pues estoy con un equipo actualmente que es el equipo de Cardenales de Lara, que es un equipo que siempre está batallando, siempre está metido, sí, en los papeles, y gracias a Dios pues estamos ahí trabajando. Todavía me quedan unos años más para seguir de mi persona disfrutando lo que yo estoy haciendo, trabajando y pues tratando de dar lo mejor al equipo y tratar de dar lo mejor a la fanaticada. ¿Cómo es el ajuste mental, la preparación mental, una vez que estás en Grandes Ligas y te ves en el estadio rodeado de los peloteros que tú admirabas cuando estabas entrenando? ¿Cómo te afecta eso mentalmente? Una vez que estás en el estadio y dices, wow, estoy al lado de todos los peloteros que yo siempre admiré, ¿cómo haces para que mentalmente mantengas el foco, mantengas la concentración una vez que ya estás jugando dentro del estadio? Mira, son muchas cosas. Una de las cosas principales, obviamente, en mi caso, mi ídolo es Torii Hunter, un center field que tuvo Minnesota, tuvo con Detroit. Pelotero que me enfoqué en él porque obviamente es mi estilo de juego, ¿no? Yo creo que pues tuve la oportunidad de jugar en contra de él y obviamente la mentalidad es diferente porque obviamente ya Torii Hunter ya había hecho números. Hunter, el cazador. Ya había hecho números, ya había hecho su nombre. Mi persona estaba empezando en las Grandes Ligas. Obviamente tenía que, perdón, tenía que trabajar más, esforzarme mucho más para hacer y tener el nombre que obviamente ahorita lo tengo, gracias a Dios. Pero eso es trabajo, constancia, yo creo que dedicación, mucha disciplina. Ahorita el béisbol ha cambiado mucho, el béisbol ha pasado a un nivel muy diferente al que yo jugué hace 10, 15 años atrás. Pero yo creo que el mismo béisbol, ¿no? La pelota es redonda, sí, un bate, sí, un guante, se va a lanzar igualito. Pero creo que pues el enfoque mentalmente de salir al terreno, de llegar al clubhouse y decir, tengo que trabajar por mí, por mi familia, por mi equipo, por la camiseta, por mi carrera. Okay. Son muchas cosas, muchos factores que tú tienes que trabajar. No es nada más pararte lejos y darle y tratar de darle una pelota, no. Okay. Eso es mucho trabajo desde que uno llega a las 12, 1 de la tarde al estadio y sale a las 12 de la noche después de un juego. Creo que es dedicación, tenemos que viajar. Son muchas cosas que te limitan a hacer muchas cosas, pero creo que pues la disciplina te lleva a todo, al éxito. Te pregunto porque, por lo menos en la final ahorita, Cardenales, La Guaira, había momentos de mucha presión y salían unos batazos al center field que todo el estadio se conmocionaba. Tú te tiraste una jugada que no jugaron carritos. Que todo el mundo, y Gorky tranquilo, como si tuviera una práctica. Te pregunto lo de la presión. Ahora vamos con la parte de la presión. ¿Cómo se vive en una final? El estadio full, más de 14.000 personas, un batazo al center field que si cae la bola se va adelante el equipo contrario. ¿Cómo hace para manejar la presión? Mira, ya son 20 años en este deporte, en esta carrera. Creo que pues cuando firmé no tenía presión, mucho menos ahora. Creo que pues, como se dice, soy un caballito de batalla, okay, que sale a dar lo mejor de mí mismo. Creo que pues la presión te la pones tú mismo. Okay. Yo creo que pues si te presiona no van a salir las cosas. Si juegas y sabes, como yo sé hacer las cosas, sí, obviamente somos seres humanos, vamos a cometer errores. Pero mientras más relajado salgas al terreno, sabiendo que ya tú sabes hacer las cosas, creo que las cosas van a salir mejor, ¿no? El público pues dicta un factor diferente, que es cuando
se salen los batazos, te aplauden cuando sale algo mal, sí, te abuchean. Pero uno trata de jugar con esas dos situaciones. Pero okay, obviamente mi persona se enfoca tanto en el terreno que a veces me ha pasado que no escucho a nadie. Sí. Siempre estoy enfocado en lo que yo voy a hacer. A veces me dicen, pero oye, no te veo riéndote, no te veo haciendo cualquier juego. Yo le digo, mira, vengo aquí al terreno o vengo aquí al estadio a trabajar. Esto es un trabajo como cualquier otro trabajo, como un abogado, como un doctor. Creo que esto es un trabajo que se amerita dedicación, amerita enfoque para tú hacer las cosas. Y bueno, creo que pues sin eso no vamos a tener ningún resultado positivo. Es cierto. Una pregunta que yo hago mucho aquí en el programa porque es importante. Hay dos grupos de fanáticos. Están los adultos contemporáneos, que son de la época de Galarraga, de Vizquel, de Boa Abreu, y hay un público joven, ya más adaptado, digamos, de Ronald Acuña para acá. Hablemos del tema del perreo. Hay mucha gente que tiene controversia sobre el tema del perreo porque las épocas en el béisbol han cambiado. Antes tú veías por lo menos un Galarraga, daba un jonrón y daba corrida a su base tranquilo. Ahorita no, ahorita el béisbol ya se goza de una manera diferente. Como pelotero dentro del estadio, cuando están jugando, ¿cómo ven ustedes el tema del perreo? Para que la gente entienda cómo lo ven los peloteros y no cómo lo ven los fanáticos. ¿El pelotero qué siente cuando se vive el perreo dentro del estadio? Mira, una cosa es el perreo, una cosa es falta de respeto. Sí. Siempre lo he dicho. Tú puedes hacer cualquier tipo de perreo, ¿verdad? Siempre sin ofender al equipo contrario. Creo que esa es una de las cosas que obviamente el pelotero se enfoca. Por lo menos mi persona, si yo doy un jonrón, yo puedo perrear hacia mi dogado, hacia el dogado con mis compañeros, sí, no pasa nada. Okay. Ya viene la controversia cuando ya, si yo voy a perrear y digo algo al equipo contrario o le hago un gesto al equipo contrario, ya no viene el perreo, sino la falta de respeto. Okay. Y eso para mí nunca lo voy a tolerar porque obviamente soy un pelotero y un tipo de persona que nunca ha perreado a nadie. Okay. Creo que pues las pocas veces que he perreado lo he hecho para mí mismo, lo he hecho para mi equipo, para darle ese ánimo de que todavía tenemos el chance de voltear el juego o de ganar el juego. Okay. Pero a veces salen peloteros que hacen su perreo y viene la ofensa hacia el equipo contrario. Con eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, pues, como tú dijiste, la pelota ha cambiado mucho, que ahora dejan a los muchachos jóvenes hacer lo que quieran. Yo creo que no es hacer lo que quieras, sino es jugar la pelota. Si vas a perrear, perrea, pero obviamente sin faltarle respeto a ninguno de tus compañeros. Ah, perfecto, ese es excelente mensaje. Vemos que tienes ahorita una clínica con los niños, con niños pequeños. ¿A qué viene esa iniciativa? Mira, obviamente pues ya Gorky Hernández tiene 36 años. Obviamente ojalá que pues Dios me dé la oportunidad de jugar 6, 7 años más. Pero creo que pues estos muchachos jóvenes todavía tienen o tienen la oportunidad de ser mucho mejor que nosotros los que estamos actualmente jugando, ¿no? Por eso mi iniciativa fue empezar esta clínica para ayudar a los muchachos jóvenes para que se den la oportunidad de en algún momento pues firmar al profesional, ¿verdad? Yo creo que pues esa fue mi iniciativa junto con mi señora, que mira, yo quiero obviamente hacer una clínica, enseñar a los niños que cómo es el béisbol, cómo son las técnicas para obviamente empezar tu carrera como profesional. Y gracias a Dios pues se ha dado, ya esta es mi segunda semana con los niños, gracias a Dios pues hemos tenido resultados positivos y esperemos estas dos últimas semanas que nos queda tratar de que los niños sigan avanzando, sigan en esa proyección que obviamente cualquier scout está buscando. No es nada más el firmar, sino mantenerse y tratar de llegar a Grandes Ligas y mantenerse y ganar muchos millones de dólares, ¿no? Yo creo que pues, tanto mi persona como los niños pues, que estuvieron aquí hoy quieren ser leyenda como Ronald Acuña, Juan Soto. Yo creo que pues muchos peloteros que quieren firmar para ser una superestrella en las Grandes Ligas. Obviamente va a pasar que muchos peloteros firman, pero no tienen la oportunidad. Pero yo creo que la oportunidad te la brinda tú mismo, el esfuerzo te lo brinda tú mismo, todo depende de ti, no depende de los demás. Ya cuando tú firmas, ya te dan la oportunidad de hacer tus números para que tú puedas avanzar al siguiente nivel
y tratar de llegar a Grandes Ligas. Si no lo hace, ya el equipo te dio la oportunidad, ya ellos buscan la manera de cómo buscar otro pelotero que pueda hacer trabajo que tú no pudiste hacer. No, y esto es una excelente iniciativa. En mis épocas, cuando yo jugué, que como siempre digo, que un pelotero profesional entrenar a niños, eso no se veía. Uno como niño no tenía ningún, o sea, ni idea de cómo entrenar. Uno era más de la época de jugar pelotique cartón, pelotique tape, pelotique media, chapita, pero tener el criterio, la noción de cómo entrenar de manera correcta para que en el proceso de crecimiento uno tuviera las cualidades físicas y la competencia ya para ser profesional, uno empezaba tarde, eso no se veía. Por eso es que para nosotros, en hoy en el béisbol, es importante resaltar esto hacia los padres que tengan niños que jueguen béisbol, que nos están viendo, que aprovechen, porque esto no es algo común. Sí, esto no es algo que se ve todo el tiempo, que un pelotero profesional de Grandes Ligas con el nivel, no es solamente el hecho de ser Grandes Ligas, el nivel de conocimiento, de entrenamiento de élite que ellos tienen, que le pueden brindar a sus niños, para que sus niños con 8 o 9 años crezcan de manera correcta ya de una vez en el béisbol. Eso no se veía antes, eso es un plus. Eso, o sea, y nosotros crecimos con entrenadores que literalmente, como dice uno, eran jugadores de béisbol frustrados y enseñaban las cosas muy mal, y uno crecía con vicios. Uno crecía con vicios que después, cuando uno quería jugar pelota, lo primero que tenía que hacer era corregir lo que estaba mal para después tratar de empezar a hacerlo bien y después competir contra otros peloteros ya Estados Unidos, Dominicana, que ya tenían buena base para poder llegar a Grandes Ligas. Parece que en la época de ustedes, ustedes tienen como un valor agregado, porque llegaron a Grandes Ligas en una época donde ustedes, tú tuviste esta preparación, tú tuviste un Gorky Hernández que te entrenara cuando usted era niño. No mucho. De verdad que era muy difícil, muy difícil en aquellos tiempos. Por eso yo le digo a los muchachos, los niños de 8 a 16 años, los niños que están en la academia. Yo trabajo y entreno en la Academia de José Luis Montero, y siempre les estoy hablando con ellos. Ustedes tienen la oportunidad de ser grande, oportunidad de ganar muchos millones de dólares, de ganar dinero para que su familia, sus hijos estén bien. Yo creo que pues obviamente tienen la herramienta, pero a veces, ¿sabes? Muchachos que se descarrilan y buscan otro rumbo, que a veces uno tiene como profesional, como pelotero que uno es, tratar de hablar con ellos para que vuelvan otra vez a la línea, para que ellos se enfoquen en lo que están haciendo. Porque si se ponen a ver, mira, mucho dinero hay en este negocio, muchísimo dinero en este negocio, y si tienes las herramientas, si te dan la oportunidad de firmar, es porque tienes el potencial para llegar a Grandes Ligas. Aquí no necesariamente van a firmar o por firmar. Si te firmas es porque tienes las herramientas. Yo creo que pues esa herramienta y ese talento que Dios te dio, tienes que explotarlo para que el equipo que te da la oportunidad vea que tú tienes la dedicación y tienes el enfoque y tienes el hambre de jugar béisbol y para tratar de llegar a Grandes Ligas. Perfecto. Cuéntanos, Gorky, ¿qué planes tienes a futuro? No, mira, ahorita pues terminar esta clínica con los niños, y pues ya me estoy preparando para empezar la Liga Mayor, que comenzamos el 18 de mayo con los Delfines de La Guaira. A buscar, como se dice, a buscar siempre cosas positivas, a buscar otra vez nuevamente una final, un campeonato, tratar de mantener ese ritmo que siempre queremos tener como pelotero profesional, buscar siempre hacer números para estar siempre en la tabla de siempre en los números ahí pendientes, siempre dar de qué hablar, de que obviamente Gorky Hernández siempre, los fanáticos digan, es el pelotero que queremos ver, es el pelotero que necesitamos. Gracias a Dios, pues he sido bendecido y afortunado de seguir en este negocio. Y nada, primeramente pues, ahorita la meta es Delfines de La Guaira, tratar de buscar el campeonato, ser campeones, para después venirme aquí a Barquisimeto nuevamente a descansar un poco, tratar de otra vez empezar a prepararme para la venidera temporada que comienza en octubre, con el favor de Dios, y bueno, tratar de que esa final que se nos fue este año, pues volvamos a tratar de... No me recuerdes eso, que me pongo triste. Tratar de buscar otra vez una final y tratar de ser campeón. Bueno, ya saben, si quieren seguir lo que hace Gorky Hernández, pueden verlo en la Liga Mayor de aquí de Venezuela. De verdad, Gorky, estamos muy agradecidos por tenerte aquí hoy con nosotros.
excelente labor la que estás realizando con los niños. Ahorita al finalizar esta entrevista vamos a dejar imágenes de la actividad que realiza Gorky con los niños, las prácticas, para que tengan una idea de más o menos lo que se hace en el terreno en este tipo de clínicas. Y bueno, Gorky, muchísimas gracias, de verdad, gracias por la entrevista. Para adelante, mi hermano, a seguir trabajando. De verdad, sí, que nosotros, yo por lo menos una vez lo comenté, lo coloqué en un comentario que hice en Instagram, para mí tú eres el mejor centerfield de Venezuela. Más de una vez le comento a mi esposa que está ahí detrás de cámara, salían batazos al centerfield y uno se agarraba así de la silla, porque se tira de casa. Patazo al centerfield, uno siente una tranquilidad porque ya sabe que es prácticamente un lado seguro. De verdad, muchísimas gracias. Te felicitamos por la labor que estás haciendo con los niños. Y bueno, te auspiciamos a que sigas con ese trabajo fuerte, a que sigas adelante. Y de verdad, por parte de toda la fanaticada de hoy en el béisbol, muchísimas gracias. Seguro por todo. Que sí, man. Y bueno, no, seguimos lo que estás haciendo. Seguro. Seguimos lo que estás haciendo. Seguro. Y no va a ser la primera vez que estés en el programa. Con gusto. Con gracias, gusto. Gorky. Seguro que. Gracias. Le dejamos con imágenes de la clínica de béisbol de Gorky Hernández. Future Star Baseball Academy,
especialistas en el desarrollo de peloteros íntegros y profesionales con disciplina, valores y dedicación. Future Star Baseball Academy, la academia que forma grandes ligas. Hoy en nuestra sección Aprendamos de Béisbol, un espacio dedicado a enseñarles a todo ese público sobre las nomenclaturas y la sabermetría del béisbol, estaremos hablando del OBP, el slugging y el OPS. Acompáñenos. Work White on a 1-1. Swing and a deep drive. This one's not coming back. O'Neill Cruz hit this one a country mile. El slugging es una de las estadísticas más antiguas del béisbol. Se calcula de manera parecida al average, pero el criterio con respecto a los hits se aplica de manera diferente. Cuando calculamos el average, cada batazo propinado por el bateador se cuenta como hits, ya sea doble, triple o jonrón. Para el average son considerados como una base alcanzada. En el slugging se toma en cuenta cada batazo para realizar el cálculo en relación a la cantidad de bases alcanzadas en el batazo. Es decir, un hit es una base, un doble son dos bases, un triple son tres bases y un jonrón son cuatro bases. El slugging se calcula dividiendo el total de bases alcanzadas entre la cantidad de turnos al bate. El slugging es un número mayor al average, ya que el average toma en cuenta los hits como una sola base, mientras que en el slugging se toma en cuenta el total de bases alcanzadas por imparable, siendo así que cuando un average de 300 significa que el bateador es un gran bateador, tener un slugging de 500 significa que eres un slugger o un bateador de poder. Por eso es que los jonroneros son considerados sluggers porque con sus cuadrangulares alcanzan más bases. El mayor slugger de la historia es Babe Ruth, quien en 22 años de carrera en las grandes ligas alcanzó un slugging de 690, es decir, por cada 10 turnos al bate alcanzaba casi 7 bases. Entre nuestros peloteros latinos en las grandes ligas, el que tiene el mayor slugging con 585 es Manny Ramírez, mientras que de los nuestros los venezolanos, el mejor slugger es el gran Miguel Cabrera con 518. Ya que conocemos qué es el slugging, ahora conozcamos qué es el OBP. Porcentaje en base. La filosofía del juego en el béisbol, y por supuesto, la manera de ganar es anotando carreras, y para anotar carreras el bateador debe envasarse. Para calcular el OBP, se toman en cuenta las bases por bola y las veces que el bateador se envasa por pelotazos, ya que no solo conectando hits es que puede envasarse un jugador, y al estar la mayor cantidad de veces en base, tiene la posibilidad de anotar más carreras. El OBP se calcula sumando los hits más las bases por bolas más las veces golpeado entre la suma de las veces al bate más las bases por bolas más los golpeados menos los sacrificios. Siempre el OBP será un número mayor al average. Un bateador con un buen OBP tiene un 350 de porcentaje de envasado. Esto quiere decir que se envasa casi 4 veces por cada 10 turnos. Históricamente en las grandes ligas, el OBP más alto lo tiene Ted Williams, quien en 19 temporadas alcanzó un OBP de 482. Ahora vamos con el OPS, es decir, envasado más slugging. Es la suma de las dos estadísticas antes mencionadas, el OBP y el slugging, y fue creada con la intención de tener una medición más completa de los bateadores. Ya establecimos que el slugging es las bases que alcanza un jugador cada vez que conecta un imparable,
y el OBP es la cantidad de veces que un jugador se envasa sin importar la forma en que lo haga. Un bateador con un OBP de 900 es un bateador muy bueno, ya que es un bateador de poder y que se envasa con frecuencia. El OPS promedio en la Major League Baseball es de 730 y el OPS más alto en las Grandes Ligas lo consiguió una vez más el gran Babe Ruth, el Bambino, quien en sus 22 temporadas logró un impresionante 1164 de OPS. Y hoy en Promesas del Béisbol nos encontramos aquí en la Academia Future Star mostrando esos peloteros que están todos los días entrenando fuerte para llegar al béisbol de las Grandes Ligas. Esos peloteros que serán el futuro de nuestro país. En esta oportunidad en Promesa del Béisbol nos encontramos con Sebastián Pinto, pelotero de 16 años, cerrado con los Angelinos de Anaheim, outfield. Bienvenido, Sebastián. Gracias. Cuéntanos para ese público que te está viendo, ¿desde cuándo entrenas? ¿Desde cuándo estás entrenando para ser pelotero? Yo empecé de bien pequeño, empecé como de los 3, 4 años. ¿3, 4 años? Ajá, porque mi tío también era pelotero. Bueno, como de pequeño siempre tuve eso en la familia, como lo del béisbol, y eso me lo pusieron de pequeño, me lo inculcaron, y empecé de bien pequeño, como a los 3 años empezó yo. Y bueno, para esa gente que te está viendo, cuéntales algo, ¿es fácil este proceso que tú has pasado para lograr estar cerrado con un equipo de la Major League Baseball? Para nada, de pana que esta carrera no es para todo el mundo. Yo creo que esto hay que guerrearla bastante. Tiene mente dura, más que todo el béisbol se trata más que todo en mental. Porque la mayoría de peloteros todos estamos preparados para hacer las cosas dentro del terreno físicamente. Todos nos preparamos día a día, todos practicamos día a día. Los que están ya con equipo hacen lo mismo. Y yo creo que todo está ya cuando está en la mente. O sea, a la hora de hacer las cosas, ¿quién tiene la mentalidad más fuerte? Excelente palabra, de eso se trata, la mentalidad fuerte. Me imagino que en el caso dijiste una palabra muy importante, de hecho es un punto muy importante a tomar en cuenta. Son peloteros que tienen 15, 16 años y la competencia, la cantidad de jóvenes con esta edad que entrenan para firmar, yo creo que si digo 20.000 son pocos, porque son muchos, no solamente de Venezuela sino de otras partes del mundo. Quiere decir que entonces para Sebastián no ha sido fácil. No. ¿Cómo es mentalmente ya ese momento en que una organización te dice, mira, queremos que juegue con nosotros, y ya sabes que diste ese paso ahora estar cerrado con un equipo? Eso es una emoción única. Yo creo que ese es el sueño de cada pelotero que no ha llegado a ese primer paso, porque no lo llamemos sueño, sino como una meta que todos queremos llegar, porque el sueño en realidad está en Grandes Ligas. Okay. Esto es el primer paso apenas, no tenemos nada seguro todavía, esto es palabreo también. Y yo creo que más que todo, sentir como esa meta es bien satisfactorio, sentir, o sea, este como ese primer paso, ese como que lo logré, se siente bien, okay. Se siente bien orgulloso, de forma que es una felicidad. O sea que el enfoque no ha cambiado, sigue enfocando en trabajar duro hasta llegar a Grandes Ligas. Claro, claro, el enfoque sigue siendo el mismo. Para mí yo no tengo nada todavía hasta que no llegue a Grandes Ligas, mi meta está allá arriba. Esa es la mentalidad, de hecho, esa es la mentalidad. A pesar de estar cerrado, apenas tiene 16 años y sabe que tiene que seguir trabajando duro hasta lograr la meta de llegar a Grandes Ligas. Nos vemos en Grandes Ligas, Sebastián. Felicitaciones. Sí, bien, gracias. Sigue así, que estamos seguros que lo vas a lograr. No, muchas gracias. Seguimos con más. Y continuamos en Promesas del Béisbol, ahora en esta oportunidad con Santiago Almao, un pelotero cerrado por los Rangers de Texas. Bienvenido, Santiago. Te llamo como mi hijo. Mucho gusto, Santiago. Cuéntanos, Santiago, ¿desde qué edad estás jugando a béisbol? Yo estoy jugando béisbol de 3 años y medio. Tres años y medio. Empecé a jugar béisbol, ajá. Ah, vale. Es que estoy impresionado porque todos los peloteros con los que hemos hablado hoy prácticamente aprendieron a caminar y empezaron a jugar pelota una vez. ¿Cuándo empezaste a entrenar ya con intención de convertirte en pelotero profesional? Desde que llegué aquí a la academia, como a los 11 años llegué yo aquí a la academia. 11 años. Ahí mi mente cambió
y empecé a entrenar con más intensidad, con más propósito, para poder lograr una meta. ¿Cómo ha sido ese entrenamiento? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de Santiago una vez que decide formarse para ser pelotero profesional? Bueno, trabajar siempre con un propósito, hacer cada día mejor de mí para que lleguen las bendiciones que está cerrado como lo estoy hoy en día. Más o menos para esa gente que no sabe cómo es la preparación de un pelotero cuando quiere ser profesional, ¿cuántas horas se entrenan al día? Bueno, en la mañana yo entreno 5 horas y tiene que ser un trabajo muy duro para poder el cuerpo. Yo descanso 2 horas y media y después me voy a entrenar como 3 horas más para mi físico, mi parte física y mi parte del atletismo. Son como 8 horas de full entrenamiento para poder acondicionar tu cuerpo y poder llegar a un... Tener el nivel de juego. Sí. Prácticamente 8 horas diarias es prácticamente un trabajo. Sí, un trabajo. Ese es un trabajo. Para mí es un trabajo. Ok. Algo que resalta que es muy importante es eso. Esa preparación, esa entrega. Estamos hablando de que son muchachos. Tú me estás diciendo que tienes 4 años desde que llegaste a la academia. O sea, llegaste a los 11 años. Ajá. Tienes 4 años. Esa preparación de los 11 a los 15 años, que ahorita está cerrado, trabajando 8 horas al día para tener la condición física para poder jugar pelota. Hay mucha gente que piensa, cuando ve a los peloteros ya en grandes ligas, que jugar béisbol es fácil. Tú ahorita con 15 años, mucho antes de que seas grandes ligas, porque desde ya te vaticinamos ese futuro, esa gente que te está viendo, ¿es fácil este proceso que tú estás viviendo? No es fácil, no es fácil, porque el béisbol cada día se ha puesto más difícil, yo lo he visto. El béisbol cada día está más difícil, veo jugar grandes ligas, está más difícil. Y bueno, preparándose para que llegue el momento donde tú estés listo para poder jugar grandes ligas. Exactamente, eso es para que vean que cuando vean un pelotero en grandes ligas, vean el trasfondo que hay para poder llegar hasta ahí. Desde los 11 años entrenando 8 horas diarias, para los 15 años tener la condición física para poder firmar, y me imagino que ya cuando te toque jugar en el equipo de los Rangers de Texas, en la Liga Menor, tienes que seguir entrenando fuerte y tienes que seguir batallando duro porque la competencia es más fuerte, ¿verdad? Sí, tengo que seguir entrenando mucho más, tengo que seguir manteniéndome, dando de mí lo mejor de cada día, con Dios siempre de primero, porque la competencia está muy, muy difícil, pero nada es imposible. No, claro que no. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Desde ya, como le decimos siempre a todos los peloteros, te deseamos todo el éxito del mundo. Esperamos que cuando seas Grandes Ligas nos conceda otra entrevista. Amén, y bueno, sigue para adelante, hermano, que vas a tener muchísimo éxito. Amén. Te entrevistamos otra vez cuando estés en Grandes Ligas. Claro que sí. Seguimos con más de Hoy en el Béisbol. En esta oportunidad nos encontramos con Freiken Betancourt, quien está cerrado por los Cachorros de Chicago. Cuéntame, Freiken, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 años. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es esa motivación una vez que estás cerrado? De verdad es una motivación diferente, porque antes de que estuviera cerrado, me motivaba era el día a día. Okay. En cada trayecto que salía era como un propósito para poder pactar con una organización. Y ahorita es como trabajar con un propósito para mejorar cada día más. ¿Qué posición juegas? Outfield. ¿Eres outfield? Sí. ¿Desde qué edad tú juegas béisbol? De los 3 años y medio. 3 años y medio. Sí. Otro pelotero, esto para que vean que estos peloteros están desde muy pequeña edad con la pasión del béisbol. O sea, aprenden a caminar y ya de una vez juegan béisbol. Creo que eso forma parte también del ser venezolano. Uno lleva eso en la sangre. 3 años y medio y ya están jugando béisbol. Cuéntanos, ¿cuál es tu pelotero favorito de las Grandes Ligas? En la Grandes Ligas mi pelotero favorito es Juan Soto. ¿Y aquí del béisbol venezolano? Y aquí es Gorky. Gorky Hernández. Me gusta su estilo de mi el mejor centerfield de Venezuela. Sí. Mándale un mensaje a esos peloteros que, igual que tú, tienen ese sueño de jugar pelota, de firmar y de algún día hacer Grandes Ligas. Bueno, el primer consejo que les puedo dar es que no se rindan jamás. Que eso en el béisbol es de altos y bajos y que siempre mantengan mente positiva para salir adelante. Bueno, recuerden que aquí en Hoy en el Béisbol nuestra misión es mostrar este talento, estos prospectos, estas promesas del béisbol que están llamados a ser los Grandes Ligas del día del mañana y mostrarlos mucho antes de que lleguen a Grandes Ligas. Como comentamos siempre, hay muchos... la gente siempre le gusta ver a los peloteros cuando ya están en Grandes Ligas. Nosotros los mostramos mucho antes para que vean cuál es el proceso, la preparación y cómo son sus inicios para poder jugar pelota. Muchísimas gracias.
Gracias. Te deseamos todo el éxito del mundo. Sigue trabajando y esperamos verte pronto en Grandes Ligas. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado nuestro programa. Recuerden que Hoy en el Béisbol es un programa producido por Barquisimeto Lo Tiene y llega a ustedes gracias a la señal televisiva de Guaro TV y Chivacoa TV Internacional. Mi nombre es Carlos Barrientos y los esperamos la próxima semana. Este programa llega a ustedes gracias a Future Star Baseball Academy, la academia que forma grandes ligas. Bienvenidos a su programa Hoy en el Béisbol, un programa producido por Barquisimeto Lo Tiene, que llega a ustedes gracias a la señal televisiva de Guaro TV. Refleo de tan fino, dale. Quedaste grabado hoy. ¿Qué?